Los acuerdos logrados no se pueden medir porcentualmente, porque hay unos que valen más que otros, que son más importantes que otros. Por ejemplo, ¿qué acuerdo puede ser superior al cese al fuego, por ejemplo? Entonces, creo que hay un poco de tendencia a medir porcentualmente cuántos acuerdos se han cumplido, cuántos están por cumplirse. Pero eso no se puede medir porcentualmente. Como le explicaba, hay acuerdos de acuerdos. Y el más importante es dejar de jalar el gatillo por cuestiones ideológicas. ¿Qué acuerdo puede ser superior a eso? Que los campesinos puedan pues transitar en sus comunidades sin que una mina quitapié les explote. ¿Hay algún acuerdo superior a ese? No lo hay. Entonces, por eso es que yo creo que es un error pensar que se puede medir porcentajes en materia de cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de paz. Le dio un paso al futuro y al desarrollo del país importante.